la iglesia de madera de Borgund. Es una antigua iglesia parroquial, inicialmente de la iglesia católica y más tarde de la iglesia de Noruega, ubicada en el municipio de Lærdal, en el condado de Vestland. En sus terrenos se encuentra el único campanario independiente construido con duelas que se conserva en Noruega. La iglesia de Borgund se construyó en algún momento entre 1180 y 1250 después de Cristo, con adiciones y restauraciones posteriores. Sus paredes están formadas por tablas verticales de madera o duelas, y de ahí el nombre de Iglesia de Duelas. Los cuatro postes de las esquinas están conectados entre sí mediante antepechos y descansan sobre una base de piedra. Las duelas intermedias se elevan desde los alféizares del suelo. Cada uno tiene machimbrados para entrelazarse con sus vecinos y formar una pared resistente. Las superficies exteriores de madera se oscurecieron con capas protectoras de alquitrán destilado del pino. La iglesia de Borgund está construida en planta basilical, con pasillos laterales reducidos y un presbiterio y un ábside adicionales. Tiene una nave central elevada, delimitada en sus cuatro lados por una arcada. Un deambulatorio rodea esta plataforma y llega al presbiterio y al ábside, ambos añadidos en el siglo XIV. Un deambulatorio adicional, en forma de porche, recorre el exterior del edificio, protegido bajo el techo de tejas que sobresale. La planta de esta iglesia se asemeja a la de una planta central, de cruz griega de doble cuerpo, con ábside adosado a un extremo en lugar del cuarto brazo. Las entradas a la iglesia se encuentran en los tres brazos más cortos de la cruz. Estructuralmente, el edificio ha sido descrito como un cubo dentro de un cubo, cada uno independiente del otro. El cubo interior está formado por columnas continuas que se elevan desde el nivel del suelo para sostener el techo. Borgund tiene techos colgantes escalonados, rematados en su intersección por una torre o campanario con techo de tejas que se extiende a ambos lados de la cresta. En cada uno de sus cuatro frontones hay una cabeza estilizada de dragón que desciende de las crestas talladas del techo. Las cuatro cabezas de dragón exteriores son quizás el más distintivo de todos los símbolos no cristianos que adornan la iglesia de madera de Borgund. Su función es incierta y controvertida. De ser paganos, fueron reclutados para la causa cristiana en la batalla entre el bien y el mal. Es posible que hayan tenido la intención de mantener alejados a los espíritus malignos que se cree que amenazan el edificio de la iglesia, para protegerse del mal en lugar de representarlo. Se han eliminado la mayoría de los accesorios internos. Hay poco en el edificio, aparte de la hilera de bancos que están instalados a lo largo de la pared dentro de la iglesia, en el deambulatorio fuera de la arcada y la plataforma elevada. Una pila bautismal de esteatita, un altar con retablo del siglo XVII y un atril y un armario, ambos del siglo XVI. Después de la Reforma, cuando la iglesia fue convertida para el culto protestante, se incluyeron bancos, un púlpito y otros muebles estándar de la iglesia. Sin embargo, estos se eliminaron ya que el edificio quedó bajo la protección de la Sociedad para la Preservación de los Antiguos Noruegos. El interior medieval de la iglesia de madera está casi intacto, salvo sus restauraciones y reparaciones, aunque el crucifijo medieval fue retirado después de la Reforma.
El suelo de madera original y los bancos que recorren las paredes de la nave están prácticamente intactos, junto con un altar medieval de piedra y una pila bautismal en forma de caja de esteatita. Imágenes de la década de 1990 muestran astas de ciervo colgadas de los pilares inferiores orientados al este. Una historia local afirma que esto es todo lo que queda de un reno disecado entero al que le dispararon cuando intentaba entrar durante una misa. Un diario de viaje de 1668 afirma que un reno recibió un disparo durante un sermón cuando marchaba como un mago enfrente de los demás cadáveres de animales. Al sur de la iglesia hay un campanario independiente de duelas que cubre los restos de la fundición medieval utilizada para fundir la campana de la iglesia. Probablemente fue construido a mediados del siglo XIII. Es el único campanario independiente de duelas que queda en Noruega. En 1868, el edificio fue abandonado como iglesia, pero se convirtió en museo. Esto lo salvó de la demolición habitual de iglesias de madera en este periodo. Ese año se construyó una nueva iglesia de Borgund, a poca distancia al sur del antiguo edificio. La antigua iglesia no se ha utilizado formalmente con fines religiosos desde ese año.